It's always a joy. Siempre es un gozo. To be in the presence of God. El estar en la presencia de Dios. But also to be with believers who love Him just like you do. Pero también estar con creyentes que lo aman como lo hacen ustedes. Amén. You know, iron sharpens iron. Ustedes saben, el metal afila el otro metal. And we get sharpened by being around one another. Así que nosotros nos afilamos cuando estamos juntos. Amén. A local church is like la iglesia local es como a brook of water. Un riachuelo de agua. If you go down there and you look at the rocks in the brook. Si tú vas y ves las rocas que están en el agua, they're en all el rounded. Río. Todas están redondeadas. They don't have any sharp edges. No tienen esquinas afiladas. Because they've been in that flow of water. Porque han estado for so en long, ese fluir del agua por tanto tiempo. Bumping against one another for que so se long, golpean las unas con las otras tanto tiempo. That they've knocked the rough edges off que of se each quitan other, esas esquinas filosas. And, that's why it's good to come to church. Así que por eso es bueno venir a la iglesia. Amen. Amén. We get in the flow of water and it porque bumps entramos us around al fluir and del agua y nos rough edges. Hacemos amen. Rueda las piedras y quita las esquinas filosas. Amén. Before you're seated, greet your neighbor. Antes de tomar asiento, saluda a tu vecino o vecina. And say you're not near y diles, as rough as you used to be. Tú no eres tan duro o tan filoso como solía serlo. Not near as rough as you used to no be. Tan filoso como solía serlo. Amen. Amén. Good to be with you again. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. We had a wonderful marriage conference. Tuvimos una conferencia de matrimonios and, super. I trust it was a blessing to you. Y confío que fue de bendición a ustedes. I know it blessed me and my wife. Yo sé que me bendijo a mí y a mi esposa tremendamente. She leaned over to me during the conference. Se acercó a mí en la conferencia. And said we needed this too. Y me dijo, nosotros también necesitábamos esto. I think she was implying that I needed it. En pocas palabras estaba diciendo que yo lo necesitaba. I can read between the lines. Yo puedo leer entre las líneas y recibir el mensaje. I love you, sweetie. Te amo, esposa. She's probably done preaching and muy probablemente watching, so. Terminó ya el servicio en la iglesia y está viendo por amen. Internet. Amén. If you weren't at the conference, we just si ustedes feel sorry for you. No estuvieron en la conferencia, lo sentimos mucho por ustedes. We had a wonderful time together. Tuvimos un tiempo maravilloso juntos. I want to just get into some things the Lord put in my heart in the hotel this morning. Quiero entrar en algunas cosas que el Señor puso en mi corazón esta mañana en el hotel. But before we do, our product table back there. Antes de hacer eso, tenemos una mesa de productos ahí atrás. Sometimes people say, well, they just sell things to make money. A veces la gente dice, bueno, es que ellos venden productos para hacer dinero. But you can literally get everything back there that's in audio. You can get it free of charge. Literalmente todo lo que está en audio lo puedes obtener gratis sin cargo alguno en el internet. So if you're techie, así que si tú te gusta la tecnología, you can get it all free. Tú lo puedes bajar todo gratis. But if you like to carry it around in your car, pero you si can tú get quieres a hard cargarlo copy. En tu carro, también puedes comprar una copia impresa. This series is called Healing is God's Will. Esta serie se llama Sanidad es el plan de Dios. This is very, very dangerous to unbelief. Esto es muy, muy peligroso a la incredulidad. It will drive out all doubt about whether it's God's will to heal His people. Porque se va a deshacer de cualquier tipo de duda acerca amen. De que si Dios quiere sanar a su gente. Amén. The issues in these areas are faith issues. Los problemas en estas áreas son problemas de fe. You can't walk by faith if you still have yeah, but what about in no your mind and heart. No puedes caminar en fe si tienes algo que dice sí, pero algo que tienes yeah, en el corazón. My uncle didn't get healed. Mi tío no se sanó. Well, your uncle might not bueno, have got saved, but that doesn't change salvation. Puede que haya sido salvo, pero eso no quiere decir que cambie la palabra amen. Por él. Amen. The will of God is a constant. El plan de Dios es constante. It never changes. Nunca cambia. The variable is on man's side. La variable está en el lado del hombre. Amen. Amen. We don't change the word because no cambiamos of someone's la palabra experience. Por la experiencia de alguien. The word of God is higher la palabra de Dios es la autoridad superior than anyone's experience, de cualquier experiencia de alguien, including mine. Incluyendo la mía. Amen. Amen. If the most famous healing preacher in the world, si el predicador más famoso de sanidad del mundo, tomorrow died of a heart attack, el día de mañana se muriera de un ataque al corazón, at the age of 32, a la edad de 32, that would not change God's eso word. No cambia la palabra de Dios. God's word stays la palabra the de Dios permanece la misma amen. Siempre. Amen. Amen. Amen.
Amen. We deal with it very, very rough in this teaching. Nosotros lidiamos con esto de una forma muy dura. Not rough on people, we're very no dura rough con on las unbelief. Personas, pero con la incredulidad. And it'll drive unbelief right out y va of a echar you. La incredulidad para afuera. Amen. We need to be established in faith. Porque necesitamos estar establecidos so en fe. Amen. That's free back. I mean, así that's, que the hard copy costs something, la copia la puedes comprar, get that on the internet pero la free, puedes bajar like. Del internet gratis sin costo. I keep holding alguno. This card up because this card tells you how to get on the internet and get all the products. Yo levanto esta tarjeta porque esta tarjeta te dice cómo llegar en el internet y seguir las instrucciones de cómo bajarlas. If you find a J. Everly ministry partner, así que si tú encuentras a un compañero de J. Everly, anywhere in the room today, alguien que esté aquí que dona a ese ministerio, thank them for your free dale audio gracias products. Por el audio producto que es gratis. Because they're who makes it free for porque you. Ellos son los que lo hacen libre de cargo para ti. Also, I have también, a book back there called tengo Living un libro Without Worry. Ahí atrás que se llama Viviendo sin preocupaciones. Free from a troubled heart. Libre de un corazón con problemas. I don't believe in being troubled anymore. Yo no creo en vivir con problemas o atormentado. O estar ansioso. Or out of peace. O fuera de paz. About anything. De nada. Amen. 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 Somebody called me and said the tornado just blew your church down. Si alguien me llama y me dice un tornado acaba de destruir su iglesia. I just say, well, I'm going to go to the land and cut some firewood. Voy a ir a mi tierra y voy a cortar un poco de leña. We'll just build another one. Y construimos otra. Amen. We have Amen. The protection of God over pero our buildings. Pero tenemos la protección de Dios sobre nuestras cosas. So that won't happen. But así my, que eso no va a pasar. My point is, pero mi punto I chose the rest of my yo life. Yo escogí que el resto de mi vida. I'm going to have a trouble-free heart. Yo voy a tener un corazón sin preocupaciones. Jesus said, "Don't fret Jesús or have dijo, any anxiety no te preocupes, about any. Ni tengas ansiedades por nada. Anything, anybody, nada, ni nadie. What anybody says. Lo que alguien dijo." You just go, ha, ha, ha. Tú dices, ha, ha, ha. Well, the church just blew over. Bueno, la iglesia acaba de explotar. Can't do anything about it no now. No puedo hacer so. Nada ya. Así que. Worrying ain't going to change así it. Así que si me preocupo, no va a cambiar nada. Amen. 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 Got to live that way. You got to get tenemos to that place. Tenemos que vivir de esa forma. Tenemos que llegar a ese lugar. Where you just refuse to worry donde about simplemente anything. Te rehusas a preocuparte por now, nada. Now, when you live properly ahora, that way. Ahora cuando vives tú apropiadamente. People will accuse you. Will accuse la gente you te and va say, a acusar you y just te va don't decir, care. Es que a ti no te importa nada. And you'll have to say. Y tú vas a tener que decirles. Right. Correcto. I'm glad you noticed that I finally arrived. Puedo ver ahora que ya llegué a la meta. At the place in life, al lugar en la vida, where I got my care cast over on the Lord. Donde yo ya puse todas mis preocupaciones en el Señor. See, they're saying that whenever you love people, porque ellos dicen que cuando tú amas a las personas, that means you carry the care of their problems. Eso quiere decir que tú cargas el peso de sus preocupaciones y sus that's problemas. That's not love. Eso no es amor. Worrying about their problems. El preocuparse por sus problemas. Real love, el verdadero amor, puts it in the hands of somebody that can do something about it. Lo pone en las manos de alguien que puede hacer algo al respecto. Cast the care of it over on the Lord. Entonces ponemos las preocupaciones en el Señor. Amen. And if that all sounds strange to you, y si eso te suena raro a ti, you better go get this book. Mejor ve y compre ese libro. Go get this book. Más vale so que vayas y compres ese libro. Available in the back. Está disponible ahí atrás. My wife has a good book. This is, I think, my favorite book of hers. Mi esposa tiene un libro. Yo creo que este es mi libro favorito called de ella. Living Sensitive to the Spirit. Que se llama Viviendo Sensible al Espíritu. She wrote this book by the Spirit. And ella it escribió came este quick. Libro por el Espíritu y lo escribió así and, rápido. It's available back there. Y está disponible ahí atrás también. We need to learn to follow. Tenemos que aprender a seguir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. So that's back there. Así que está ahí atrás. And then we have our scripture CDs in Spanish y también back there. Tenemos unos CDs de escrituras en español ahí atrás. This one's the word on health and healing. Y esta es la palabra en salud y sanidad. There's one on rest and peace. Hay otro en descanso y paz. And it's reading scriptures about the subject that's on the title. Así que son escrituras y promesas acerca del título que está ahí.
then we have piano music in the background. It's really easy to listen músico to de piano en el fondo. Te this, recomiendo this que lo escuches. This is a word IV. You just esta stick it in and you pump it. Es como it una word, intravenosa de la palabra de Dios para ti. You ever heard of someone who got dehydrated? ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta de alguien que se ha deshidratado y van al hospital y les ponen una intravenosa con suero? Well, this is an IV suero. Right here. Esa es una intravenosa. Shoot me up, Jesus. Woo, glory. Inyéctame, Jesús. Gloria. In May of this year, de este año, Richard Roberts is coming to our church. El reverendo Richard Roberts viene a nuestra iglesia. Son of Oral Roberts. Es el hijo de Oral Roberts. And he's going to have an evangelistic healing meeting there. Y vamos a tener una reunión evangelística from y de sanidad. Sunday through Wednesday, desde el domingo hasta el miércoles, morning and night, mañana y noche, preaching and ministering to predicando the sick. Y ministrando al enfermo and, también. If you want to come, we would love to y have si ustedes you. Quieren venir, nos encantaría Amen. Que estuvieran we're, ahí. We're family churches. Somos we're iglesias we're de familia. Somos hermanos y hermanas. And so, at your brother's house, there's going to be a meeting, and we invite en la casa you to de come. Tu hermano va a haber una fiesta y tienes que venir. And, so, Brother Richard Roberts is a compassionate minister. El reverendo Richard Roberts es un ministro muy de mucha compasión. And flows in the gifts of the Spirit. Y él fluye con los dones del Espíritu. Just tremendous numbers of healings, just y tremendos números de sanidades. And we're believing God for a lot of people to get saved. Así que estamos and creyendo que muchas personas van a ser salvos y sanos. Cedar Rapids get woken up. Y que Amen. Cedar Rapids, Iowa, despierte. Amen. To what God's doing. A lo que Dios está haciendo. We invite you to come. Así que te And if a you vayas. Come to the services y si vienes, early, ven a los servicios temprano. Because we're going to pack the house out. Porque vamos a llenar esa casa. We want you to get a seat. Y queremos que tengas un asiento. Amén. Did you bring your Bible? ¿Trajiste tu Biblia? Hold it up. Vamos a ponerla en lo alto. ¿Dónde está la mía? Hold it up real high and say, this is my Bible. Di, esta es mi Biblia. I'm going to get something out of the word today. Voy a recibir algo de la palabra el día de hoy. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For utterance. Por revelaciones. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I have ears to hear. Yo tengo oídos para escuchar. And I'm a doer of what I hear. Y soy un hacedor de lo que escucho. Therefore, according to the book of James. Así que de acuerdo al libro de Santiago. I'm blessed in my yo he doing. Sido bendecido en lo que hago. Amen. Amen. I don't believe in going to church to get yo entertained. Yo no creo en ir a la iglesia a ser entretenido. I believe in going to church to get an education. Yo creo que voy a la iglesia para recibir una educación y obtener el conocimiento de Dios. Amen. So Amen. We can live like he planned for así us to podemos live. Vivir con Él como Él lo planeó. I'm going to go to Romans, the book of Romans, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5. I really got up this morning planning to further teach more on marriage yo like we had been. Me levanté esta mañana planeando en predicar acerca del matrimonio como lo hicimos as I este prayed fin de in semana. The Spirit, pero mientras yo oraba en el Espíritu to get the mind of God, para obtener la mente de Dios I got something different in yo my heart. Tuve algo diferente en mi corazón. So we're going to go a different direction. Así que vamos a ir en otra dirección. Amen. Amen. Romans 8, Romans 5, verse number Romanos 5, verso número 17. 17. If by, I'll just read the whole verse, Brother Juan. If by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amen. Amen. I believe in reigning in yo life. Creo en reinar en esta vida. Because this verse says so. Porque este verso lo ha dicho. Amen. Amen. What does reigning mean? ¿Qué es lo que significa reinar? You know, most of the, I think maybe every other translation I've read. Yo creo que casi todas las traducciones que yo says he leído. That we reign in life as a king. Dice que nosotros reinamos en esta vida como Hallelujah. Un rey. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? How does a king reign? ¿Cómo reina un rey? Amen. Amen. He just decrees things. Él hace decretos. He decrees things. Él hace decretos. And it's carried out. Y acontecen las cosas. And that's the place you have in life. Y ese es el lugar que tú tienes en that's esta vida. That's the authority God gave you in esa life. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. And that's a higher way than the world y lives. Y esa es una forma de vivir mucho más superior que como vive el hombre. But el, it el is mundo, something that is ¿me entiendes? Our right. Pero eso es algo que es tu derecho. And that we need to rise up into y que nosotros debemos de elevarnos and a learn ese lugar to operate it. Para aprender a operar and learn to become proficient y aprender a ser eficientes en eso.
Whenever God created Adam, cuando Dios creó a Adán and Eve, he said, y a Eva, le dijo, have dominion. Tengan dominio. Have dominion over the earth. Tengan dominio sobre la tierra. And the creation. Y la creación. Adam lost that dominion. Y Adán perdió ese dominio. Whenever he sold out to Satan. Cuando vendió eso a Satanás. And listened to Satan. Cuando escuchó a Satanás. But Jesus came to get our authority back. Pero Jesús vino para que nosotros recibiéramos de regreso dead, esa autoridad cuando he, él se levantó de los muertos. All authority is given unto me. Y dijo, toda la autoridad me ha sido then dada he said, a mí. You go. Así que ahora ustedes and vayan. He said, you cast out devils. Y ustedes echan fuera demonios. You do, so you heal the sick. Y ustedes sanen al enfermo. And on and on. Y más y más. In other words, en in pocas this palabras, authority, en su autoridad, I'm delegating the authority estoy, that I got. Estoy delegando esa autoridad que yo when tuve, I rose from the dead, cuando yo resucité I'm de los muertos, it to my church. Y se la estoy delegando a mi iglesia. Now, we know that's true. Ahora nosotros sabemos que eso because es verdad. When we look through the Bible, porque cuando nosotros vemos en la Biblia, the Bible never, the New Testament never el Nuevo Testamento ni una sola vez tells us to pray to God, nos dice que oremos a Dios, or to ask Jesus, o que le pidamos a Jesús, to do anything about the que devil hagan algo acerca del diablo en nuestras vidas. He rose from the dead, and he él said, resucitó I de have los this muertos. Authority. Y él dijo, yo tengo esta autoridad. And you would think, since that it looks like, y parecería, that means we pray to him to do something que nosotros about oraríamos the circumstances a él para of our que lives. Él hiciera algo acerca de las circunstancias de nuestra but in vida. Every place, pero en cada lugar, that it mentions the believers encounter with cuando the enemy, él menciona a los creyentes que se enfrentan con says, el enemigo, you resist dice, the devil, tú and resiste he'll flee al diablo from you. Y él huirá de ti. Says flee. Y la versión del rey Santiago dice, that means he'll run, él huirá. Run as in terror. Él correrá como en terror. Why? ¿Por qué? Because you have authority over him. Porque tú tienes autoridad sobre él. The Bible says, la Biblia the dice, devil, resiste al diablo and he will flee. Y él huirá. He will flee. He'll run. Él huirá. Él correrá. Amen. Amen. He'll run afraid. Él correrá con miedo. He's afraid of that authority. Él tiene temor de esa autoridad que tú tienes. Jesus said, "Whatever you bind on earth, Jesús dijo que cualquier cosa que tú will ates be bound a la tierra in heaven. Será atada en el cielo." What is that? ¿Qué es eso? That's authority. Esa autoridad. Whatever you loose on earth, lo que sea que tú liberes en la tierra, will be loosed in heaven. Será liberada en el cielo. Amen. Amen. The Bible said, la Biblia dice in 1 Peter 5. En Primera de Pedro 5. Go over there. Go de to hecho, 1 vamos Peter ahí. Chapter number 5. Primera de Pedro capítulo 5. We're going to start in laying a bit of a foundation. Vamos a empezar a but, establecer una we're una fundación. Get into some things here this morning. Y vamos a entrar en algunas cosas esta mañana. 1 Peter chapter 5. Look at verse number go to verse 9. Primera it de says, Pedro 5:9. Whom resist? That's the enemy. ¿Quién resiste al enemigo? Steadfast in the faith. Permanezcan firmes en la fe. Amen. It tells you and I to resist the devil. Nos dice que nosotros debemos de resistir al amen. Diablo. Amen. James said, resist the devil. Santiago dice, resiste al diablo y él huirá de ti. It disturbs me. Me molesta a mí. In my spirit. En mi espíritu. That I so often. Que yo muy seguido. The church is so weak in this area. Veo que la iglesia es tan débil en esta área. I mean, really disturbs me. Y realmente eso me molesta. And in praying about it. Y cuando yo oro acerca de eso. The Lord's been speaking to me further about it. El Señor me ha estado hablando más acerca de ello. And he said, we've got to keep preaching this message. Y dice, nosotros tenemos que seguir predicando este mensaje. The body of Christ at large, porque el cuerpo de Cristo completo has heard a little bit of this message, ha escuchado muy poquito de este mensaje. But many of them y muchos de ellos do not yet have a revelation no tienen una revelación de ellos. They don't have a working knowledge no of tienen un conocimiento que funciona para that's ellos. Going to have to change. Y eso tiene que cambiar. Amen. Amen. Why is the church ¿por qué la iglesia so weak tan débil when it comes to finances? Cuando se trata de finanzas. Why is the church ¿por qué la iglesia so bound está tan atada por pecado and oppression? Y opresión. Why are they bound and controlled ¿por qué by están fear? Atados y controlados por temor? Amen. Amen. Why are they bound by, ¿por qué están atados in their physical bodies? En sus cuerpos físicos. Jesus came to set us free. Jesús vino a hacernos libres. He came to cause us to rule él vino and reign para que nosotros reináramos in y life. Pudiéramos gobernar en esta vida. By Christ Jesus. Por Cristo Jesús. By Christ Jesus. Por Cristo Jesús. In other words, this is what en pocas Christ palabras, Jesus came to do. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer. To make us king. Para hacernos reyes.
and decree things, y decretar cosas, and they come to pass. Y las cosas acontecen. In other words, he gave the church a commanding spirit. En pocas palabras, le dio a la iglesia un espíritu he para comandar. He gave them the ability to command things. Para poder comandar cosas. To say things and they come para to pass. Para decretar cosas y que acontecieran. Too often, though, the body of Christ, muy seguido el cuerpo de Cristo, don't realize they've no been raised up together que han with sido Jesus, elevados juntos con Jesús, made to sit together y with hemos Jesus, estado sentados a la diestra con in Jesús, heavenly places. En lugares celestiales. In other words, en pocas palabras, en el trono. On the throne. En el trono. Hallelujah. Hallelujah. I said on the throne. Y yo dije en el trono. We have the right. Nosotros tenemos el derecho. To exercise the authority. De ejercitar la autoridad. Of God's throne. Del trono de Dios. Jesus didn't raise up just alone. He raised Jesús us up together. No solamente nos levantó solos, pero como dijo en Efesios 2, made us to sit together. Y nos hizo estar sentados juntos in these heavenly places. En lugares celestiales. Far above. Mucho más arriba. All these forces de of todas God. Estas fuerzas de oscuridad. Many of us have realized that. Muchos yet. De nosotros no nos hemos dado cuenta todavía. When something comes and says boo, cuando algo viene y dice boo, we pray. Nos ponemos a orar. Prayer is not called for la oración when something no ha sido llamada boo. Para hacer algo cuando decimos boo. You have to exercise faith in two directions. Tenemos que ejercitar fe en dos direcciones. Faith towards God to fe receive hacia his Dios blessings. Para recibir sus bendiciones. But you have to exercise faith pero también in your ejercitar authority tu fe en la autoridad over the enemy sobre el enemigo to remove his work in your remover life. Para remover sus obras en tu vida. I say it this way. Yo lo digo de esta forma. You have to learn to use your faith tú tienes in prayer que aprender a utilizar tu fe en oración and in decreeing things. Y decretando cosas. That's two flows of faith. Son dos fluides de fe. Prayer is to God. La oración es a Dios. Decreeing things are speaking los to circumstances. Los decretos es hablarle a las circunstancias. And the forces of darkness. Y a las fuerzas de oscuridad. That controls things que controlan in our lives. Cosas en nuestras vidas. Amen. Amen. The difference between the two is something la diferencia like this. Entre las dos es algo así. You know, you have to go to the grocery store and bring home the groceries. Cuando vas you? A la tienda a comprar comida, but then you got to take the trash out, don't you? Pero y luego tienes que ir a sacar la basura también. When you unwrap all the packaging cuando and everything sacas and throw todo it in de the trash, los paquetes y tiras eso en la basura. You eventually have to take out the trash. Eventualmente tienes que echar para fuera la basura. Well, prayer to God, la oración a Dios, is to bring home the groceries. Es para traer la comida a la casa. The authority of the believer, la autoridad del creyente, is to get the trash out of your life. Es para sacar life. La basura de tu vida. Did you get that? ¿Entendiste eso? You don't pray to God no oras al Señor to take out the trash. Para sacar la he basura. Gave you the authority él to remove Satan's work para in your life. Remover las obras de Satanás de tu vida. Don't pray to God to take out no ores al Señor para sacar la basura. The Bible said in Mark 11:23. La Biblia me dice, nos dice en Marcos 11:23. Whosoever shall say to this mountain, be removed. Quien sea que le diga a esta montaña, sé movida, removida, they would obey us. Vete al mar. Obedecerá. Amen. There's some things that sometimes need removed from our lives. Hay ciertas cosas que tienen que ser removidas de nuestras vidas. Don't pray to God to remove it. No ores a Dios para removerlo. He didn't say pray that God would do something about the mountain. Él no te dijo ora para que Dios haga algo acerca de la montaña. He said you speak to it and command él it to dijo, be removed. Él dijo tú le hablas a la montaña y le mandas que se vaya. That's not asking God to do anything. No es pedirle a Dios hacer nada. I said that's not asking God to do eso anything. No es pedirle a Dios que hiciera that's nada. You commanding it to do eso something. Eso es tú haciendo un mandato de que se vaya. Under the authority bajo la autoridad that you have been given. Que tú has sido dado. Because you're raised up with Jesus. Porque tú has sido elevado con Jesús. To sit with him para sentarte con in él. The authority he gained. La autoridad que él dio. Whenever he stripped the devil of cuando his authority. Cuando él le quitó toda autoridad al diablo. Away from the enemy, y las llaves se las quitó al enemigo. Said, all authority is given y dijo, unto me. Toda autoridad me ha sido dada a mí. Immediately though, he turned the church. Inmediatamente él se volteó a la iglesia and said, so y dijo, you go. Así que ustedes vayan. In other words, since you're one with me, en pocas palabras, como ustedes in son all uno that I conmigo, gained, en todo lo que yo he ganado, you go with my authority. Ahora tú vas en mi autoridad. Back in 1936, en 1936, there was a king named over in England. Había un rey en Inglaterra, named King Edward the Eighth, I believe. Que se llamaba el rey Eduardo el Octavo. He was the king of England. Era el rey de Inglaterra. But he fell in love with a woman. Y él se enamoró de una mujer who was not his wife. Que no era su esposa. And he wanted to marry, he divorced his wife and marry this woman. Quería divorciarse de su esposa y casarse and, con esta but mujer. But the woman was also divorced. Y la mujer también era divorciada.
divorciada. And being the king of England. Y siendo el rey de Inglaterra. And under the Church of England. Y bajo la Iglesia de Inglaterra. He could not legally marry a divorced woman. Él no podía casarse legalmente con una mujer divorciada. So he decided. Así que él decidió. Since he couldn't be king. Como él no podía ser rey. And marry a divorced woman. Y casarse con una mujer divorciada. You know, he had to make a decision. Él tenía que tomar una decisión. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? And he decided he loved this woman so much. Y él decidió que amaba a esta mujer that tanto. He would what is called abdicate the throne. Que él abdicó el trono. In other words, he would step down from being king. En pocas palabras, él dejó de ser rey. So that he could marry this woman. Para que él pudiera casarse con esta and mujer. So he did what's called abdicate the throne. Así que él abdicó el trono. Step down as king of England. Y se bajó de ser rey de Inglaterra. Let somebody else become the king of England. Y dejar que otra persona se hiciera el rey and de Inglaterra. He married this woman. Y él se casó con esta mujer. Amen. Amen. Well, that's what a lot of believers are doing. Eso es lo que muchos creyentes están haciendo. They've been seated in a throne. Han sido sentados en un trono. But they have abdicated their pero throne. Pero han abdicado su trono. And they no longer have that king of England. Y ese rey de Inglaterra, when he stepped down from the throne, cuando él se bajó de ese trono, he could no longer exercise the authority of that no throne. Podía ejercitar la autoridad de ese he could trono. No longer command his servants ella no and command podía walls dar to be mandatos created. A sus he sirvientes couldn't do it anymore. O para crear leyes. Well, too ya many no lo believers podía hacer. Muchos creyentes have abdicated their rights. Han abdicado sus derechos. And they've gotten down off the throne y se han bajado del trono that Jesus raised them to sit a donde with Jesús him los levantó a sentarse con and él. And they're crying and saying, y están oh, I don't llorando know why y diciendo, this is happening. Yo no sé por qué está pasando esto. Amen. 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 Tell your neighbor he's preaching dile better than your amen. Dile a tu vecino vecina está predicando muy bien, mejor de lo que dices amén. I'm just encouraging myself in the Lord. Amen. Yo estoy animándome en el Señor. Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible says in 2 Corinthians 4:13, la Biblia dice en 2 de Corintios 4:13, we have the same spirit of faith that's written in the Word of God. Nosotros tenemos el mismo espíritu de fe que está escrito en la palabra de Dios. We believe and we speak. Creemos y decretamos. Amen. Amen. Like Jesus said, you speak como to the mountain. Como Jesús lo dijo, le hablas a la montaña. And don't doubt in your heart. Y no lo dudas en tu corazón. Amen. Amen. The spirit of faith, el espíritu de fe, is very dominion minded. Tiene que estar muy consciente de su dominio. It doesn't act like sickness is bigger than the authority no of the believer. No actúa como si la enfermedad fuera más fuerte de lo que el creyente. It doesn't act like fear is no bigger than the authority of the believer. No debe actuar como que el temor es mayor que la autoridad del creyente. It doesn't act like the devil is bigger no than the authority of the believer. No actúa como que el diablo es más grande que la autoridad del creyente. It believes the Bible. Pero cree la Biblia. And is very dominion minded. Y está muy enfocado en el dominio. And has an attitude y tiene una actitud in the presence of circumstances en la presencia de las circunstancias de la vida and defies some things y reta algunas cosas. When this message gets on the inside of you, cuando este mensaje entra dentro de ti, you'll start rising up. Tú vas a comenzar a levantarte with a defiance on the inside. Con un espíritu de retar dentro de ti. And you'll start saying, "Not here." Y tú vas a comenzar a decir, "No aquí, no ahora, not on my watch." Y no mientras yo lo cuide. Amen. Amen. But some people almost act like they don't have any pero kind of algunas authority. Personas a veces actúan como si ni siquiera tuvieran autoridad. The reason is because la razón es porque it's not a revelation to no them es una revelación para ellos todavía. You see, authority works through knowledge. Si te das cuenta, la autoridad funciona a través del conocimiento. Y tú tienes que saberlo. You don't find out about it at the movies. Y tú no te das cuenta acerca de él en las películas. Or at the mall. O en el mall. Or at the university. O en la universidad. You're going to have to get in the Bible. Tú tienes que meterte en la Biblia. Amen. Amen. And as this revelation dawns on your spirit, y cuando esta revelación se hace viva dentro de tu espíritu, you'll no longer tuck your tail between your legs, ya no traes la cola entre las patas, and run off afraid, y sales corriendo con miedo, but you'll stand and face some things. Pero tú te vas a enfrentar and a las situaciones, I've been running from you all my life. Y vas a decir, yo he estado corriendo I've de ti toda mi what vida, the Bible tells y ahora he descubierto lo que la Biblia and me now dice, it's time for you to run y ahora from es tiempo me. Para ti que huyas de mí. As in terror. Como en terror. Hallelujah. Hallelujah. There gets you get a grunt in your faith. De repente tienes una actitud de valentía.
And you get a defiance on the inside of you. Y puedes retar las cosas desde dentro de ti. You get tired of everything chasing you around. Y tú te cansas de lo que comienza a perseguirte. Amen. Amen. Some of you thoughts chase you around. Algunos de tus pensamientos están persiguiéndote. They chase you out of church for a while. Y te hacen que salgas corriendo de la iglesia a veces. You get back in and then they chase you out for a while. Y luego regresas y luego te hacen correr otra vez para afuera. All it is yakety yak yak. Y todo lo que es nomás yakety yak. Why don't you stand up and answer it? ¿Por qué no te pones de pie y le respondes a eso? Say, you've been chasing me around y tú dices, long me has perseguido suficiente ya. In the name of Jesus, en you el get nombre behind de Jesús, me. Vete para atrás I'm de mí. Obey God. Yo voy a obedecer a Dios. Amen. Amen. I'm gonna obey God. Voy a obedecer a Dios. And so, yeah, the spirit of faith is very dominion así que el espíritu de fe está muy enfocado en el dominio. The spirit of faith means the attitude of faith. El espíritu de fe es la actitud de la fe. There's something that gets on the inside of a person. Es algo que entra dentro de una where persona. Where the word has gotten inside of them. Donde la palabra and está it reinando. Changes their y cambia su parecer. Changes their attitude. Y cambia su actitud. Changes their posture. Y cambia su postura. And they no longer run from everything. Y ya no más corren de todo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you have a spirit of faith, cuando tú tienes un espíritu de you fe, see yourself as far above. Tú te ves a ti mismo en lugares and muy altos. Everything that Satan brings against y todo you lo que Satanás trae en contra de small, ti es chiquitito. Way down there, far allá beneath. Muy abajo. Amen. Amen. And the spirit of faith y el espíritu de fe is very throne minded. También está muy enfocado en el trono. It believes y cree it can exercise the authority of que God's puede throne. Ejercitar la autoridad del trono de Dios. It knows that Jesus raised from the dead. Y él sabe que Jesús ha sido resucitado de los muertos. And up to sit at the, at y the right que ha sido elevado a sentarse a la diestra del Padre. But it also knows pero también sabe and believes y también cree that we are joint heirs que with nosotros Jesus somos coherederos con Cristo in that raising far above. Cuando él fue elevado a lugares celestiales. The Bible said we're heirs of God and joint heirs la Biblia with dice Christ. Que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Everything he got, we todo lo que él obtuvo, nosotros obtuvimos. Y el espíritu de fe sabe eso. And is very aware of that. Y está muy consciente de and ello. It believes, y cree también as a joint heir of Christ, que como coheredero con Cristo that it is seated in a position que está sentado en una posición where we can exercise the authority donde podemos of God's ejercitar la autoridad de él. Amen. Amén. Hallelujah. Hallelujah. And we've gained that authority over the enemy. Y hemos ganado esa autoridad sobre el enemigo. Hallelujah. Hallelujah. And now what we forbid is forbidden. Y ahora lo que prohibimos es prohibido. It's time for you to start getting comfortable. Es tiempo de que ustedes dejen de estar cómodos. Talking to things. Oh, estén cómodos hablándole a cosas. Jesus talked to some unusual things. Jesús le habló a cosas inusuales. He talked to fig trees. Le habló a las higueras. He talked to wind and waves. Le habló a los vientos y a las olas. He spoke to fevers. Le habló a las fiebres. He spoke to dead men. Le habló a los hombres muertos. He spoke to unusual people. What, habló in a cosas muchos inusuales. En la mente de muchos creyentes. In the mind of most believers, en la mente de muchos creyentes que no pueden escuchar. Can't hear in their ellos creen que la fiebre no puede escuchar. Trees can't hear in que their los mind. Árboles no pueden escuchar en su mente. You understand what I'm talking about? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Wind and waves can't hear. Que los vientos y las olas no pueden escuchar. I can't talk to wind and waves. Yo no puedo hablarle a los vientos y a las olas. But yet Jesus did. Pero Jesús lo hizo. And they must have ears. Y deben de tener oídos. Because everything he spoke porque to a todo lo que him. Él habló, lo obedecieron. Well, now wait a minute, Pastor bueno, bueno, Jay. Bueno, pero espéreme un segundo, Pastor there. Jay. You're getting out there. Ya está usted avanzando mucho aquí. That was Jesus. Ese fue Jesús. He was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. And he could do that. Y él podía hacer eso. And your point is. Y tu punto es. What's your point? ¿Cuál es tu punto? Well, he was the Son of God. Bueno, yeah, él era el Hijo de is. Dios. ¿Y cuál es tu punto? Well, he was the Son of God. Pero and él era el Hijo de Dios. ¿Y cuál es tu punto? My question to mi pregunta you is, who a ti are you? Es, ¿quién eres tú? Are you a son of God? ¿Eres un Hijo de Dios? Are you a child of God? ¿Eres un Hijo de Dios? Well, he was God in the flesh. Bueno, well, era Dios en la that. Carne. Sí, yo lo entiendo. We're not God in the flesh. Nosotros no somos Dios en la carne. But we have been born of pero God. Hemos sido nacidos en Dios.
We're not the redeemer of Nosotros all mankind. No somos los redimidores de We're la humanidad. Not the world. No somos los salvadores We del understand mundo. That. Nosotros entendemos But eso. You gotta understand something. Pero tú tienes que entender algo. When Jesus spoke to that fig tree, cuando Jesús le habló a esa higuera, he didn't do that él no hizo esto because he was God in the flesh. Porque él era Dios en la carne. And I can prove it to you. Y yo te lo puedo probar. People say, well, he was God in the flesh, so he could do that. La gente dice, bueno, es que él era el hijo de Dios en la carne, así que él podía hacer eso. He was God in the flesh. Sí, él era Dios en la We carne. Understand that. Entiendo eso. But he didn't do that because Pero él no he hizo was God eso in the porque flesh. Era Dios en la carne. Someone said, well, I believe he did. Well, Algunos dicen, you, bueno, yo you creo have to que read closely él lo hizo. What he said. Tienes que leer de muy de cerca whenever, lo que él hizo. Whenever they called to his remembrance there in Mark 11, 23. Cuando le llamaron a su recordatorio en Marcos 11, 23. About him cursing the fig tree. Acerca de que él maldijo a la higuera. 24 hours later. Could see that it died. 24 horas después podemos ver they que había muerto. Called to his remembrance about that. Y ellos recordaron eso. He said, they said the fig tree that you cursed is withered away. Y dijeron esa higuera que tú maldijiste está muerta. And he said to them, y él les dijo a ellos, have faith in God. Tengan fe en Dios. And then the next word. Y luego la siguiente palabra. Prueba. Jesus didn't do it because que he was no the Son hizo. Of God. Porque era el Hijo de Dios. O porque era Dios en la carne. He said, y él dijo. Have faith in God. Tengan fe en Dios. Whosoever. Quien quiera. Shall say to this mountain. Cualquiera que le hable a esta montaña. Be cast into the sea. Sea removida y It'll obey them. Movida al mar. Y lo obedecerá. Now if Jesus hadn't said it. Así que si Jesús no we lo hubiera dicho, that. Nosotros tendríamos problema But creyéndolo. We didn't say it. Jesus Pero nosotros said no lo dijimos. Jesús lo dijo. Well, I just don't believe I can do bueno, that. Bueno, es que yo no puedo creer que puedo well, hacer eso. Whosoever. Entonces, tú eres a cualquiera, tú you're eres alguien. Whosoever. Tú eres alguien, cualquiera. I said, you're a whosoever. Tú eres un alguien. Aleluya. Aleluya. He didn't just say preachers. Él no dijo solamente predicadores. Whosoever shall say it pero dijo, mountain. Cualquiera que diga Even a esta montaña, sea, sea removida y échate en el mar, lo haría. You can speak to things and en pocas palabras, tú puedes hablarle a cosas y te van a obedecer. Amen. Amen. You might not feel like much, but you're a whosoever. Puede ser que no te sientas como mucho, pero tú eres I'd alguien. I'd rather stay with Jesus than Yo prefiero you. Estar con Jesús que contigo. You know, people en esto. Sometimes you can't do that. A veces but la gente no cree que tú Jesus. Puedes hacer eso, pero yo prefiero creerle a Jesús. Amen. Amen. Jesus didn't command that Jesús tree to die. No le comandó a esa higuera que se muriera. As God in the flesh. Como Dios en la carne. He did it by Él the authority por la autoridad of Adam. De Adán. Because Adam, the first Adam, porque el primer Adán was given authority on the earth fue dado autoridad en la tierra and lost it. Y la perdió. Second, 1 Corinthians 15 Primera says, Corintios 15 dice, Jesus became the second Adam. Jesús fue el segundo Adán. And he started another race y él on the comenzó earth. Una nueva raza en esta tierra. A race in dominion. Una raza en dominio. Hallelujah. Hallelujah. What the first Adam lost, lo que el primer Adán perdió, Jesus got back. Jesús lo obtuvo de regreso. The second Adam, el segundo Adán, got back. Lo obtuvo de vuelta. The first Adam had dominion over el primer all the Adán earth. Tenía dominio sobre toda la tierra. God said so. Dios lo dijo. Amen. Amén. And Jesus came. Y Jesús vino. And the authority. En la autoridad. Of the that what the first Adam lost. De lo que el primer Adán perdió. And exercised dominion. Y ejercitó dominio. In the original authority God gave to en man. En la autoridad original que Dios le había you dado. You have to understand that. Tú tienes que entender esto. It has to be so because Jesus tiene que ser así porque he Jesús didn't imply he's the only no one that implicó could do que that. Era el único que podía hacer esto. He said whosoever. Él dijo cualquiera. When they said, "Look, the fig tree you cursed is withered away." Ellos dijeron, "Pero mira, esta higuera que tú maldijiste he didn't say, está muerta." Now, I'm God in the flesh. Él no I dijo, can do "Yo that. Soy Dios en la carne y yo lo puedo you hacer." You are mortal men. You ustedes can't do Ustedes son that. Hombres mortales y ustedes no say pueden. That. Él no dijo That's esto. Proof that he didn't do it as Eso God pruebe in que the no flesh. Lo hizo como Dios en la carne. Now, I gotta say it again, because people Ahora yo tengo que decirlo de nuevo para que me entiendas I didn't bien. Say he wasn't God in the yo flesh. No dije que él no era Dios en la carne. I'm saying that's not Pero the way he did it. Esa no fue en la forma en la que él he lo hizo. Did it because he was God and man, él lo hizo porque él era Dios he y hombre. Did it as a man y lo hizo como un under hombre. The original authority bajo of la Adam. Autoridad original de Adán. Which he came to bring back to mankind. Que él vino a traer a la humanidad de vuelta. Amen. 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 Amen.
And it's all through the Bible. There's y es a través de la Biblia. Hay tipos y sombras en New todo Testament en el shows Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento muestra una y otra vez esto. Amen. Amén. If Jesus didn't give that authority to us, si Jesús no nos hubiera dado esa autoridad a nosotros, and the Bible and the New Testament, entonces en el Nuevo Testamento, would tell us to pray to Jesus, nos diría que oráramos a Jesús, to do something about the para circumstances que él hiciera algo acerca de las circunstancias but de nuestra vida. But he didn't say Jesus will reign. Pero él no dijo que Jesús iba a reinar in this life. En esta vida. He said you will reign. Pero Jesús dijo, tú vas a reinar. Romans 5:17. Romanos 5:17. They that receive abundance of grace and the gift of righteousness is aquellos us. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia somos nosotros. Y vamos a reinar. We are to reign. Y debemos reinar. Jesus rose from the dead and gained that authority Jesús back for us. Resucitó de los muertos y obtuvo esa autoridad but de vuelta por that nosotros. Authority to us. Y él nos delegó esa autoridad a nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. The spirit of faith knows that. El espíritu de fe lo sabe esto. And it exercises that authority. Y ejercita esta autoridad. When things arise in cuando life. Las cosas se levantan en la vida. Aleluya. Aleluya. Jesus said in Mark 11:23 to speak to the mountain. Cuando Jesús dijo en Marcos 11:23 y le habló a la montaña. He's telling us that things will obey us. Él nos está diciendo que las cosas nos we'll obedecerán si les hablamos. If we'll talk to them. Si les hablamos. If we'll talk to them. Si les hablamos. Jesus talked to fevers. Jesús le habló a las fiebres, waves, a los vientos y a las olas y a todo tipo de cosas. And they obeyed him. Y le obedecieron. He's the example of how we're to operate down here. Él es el ejemplo de cómo debemos operar en esta tierra. He's the original son. Él es el hijo original. He's God's sample son. Él es el hijo ejemplo but de Dios. Hebrews 2:10 says. Pero Hebreos Hebrews 2:10 says he came to bring many sons. Dice que to él glory. Vino a traer muchos hijos a la gloria. He was just the original one. Él simplemente fue el original. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And so he's saying, talk to things, they'll obey you. Así que él dijo, háblele a las cosas y te obedecerán. Because I left you in authority down porque there on the earth. Porque yo te he dejado en autoridad aquí en la tierra. Amen. Amen. And so don't abdicate your throne. Así que no abdiquen su trono. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Too often, muy seguido, there's a general sense of hopelessness in believers' hay lives. Hay un sentido o sentimiento de inferioridad. About their circumstances. O acerca de sus circunstancias. That they encounter. Las que enfrentan. Amen. Amen. They're not aware of their authority. Porque no están conscientes de su autoridad. They can talk to those things and they can change. Ellos pueden hablarle a esas cosas y van amen. A cambiar. Amen. 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 I think the reason is yo pienso que la razón is that this fact has not dawned on people. Es que yet. Este hecho no ha sido real para muchas personas. Amen. When this, amen. When this word gets on the inside of us. Cuando esta palabra entra dentro de nosotros. It'll change our attitude. Va a cambiar nuestra actitud. Amen. Amen. We have authority over our own bodies. Tenemos autoridad sobre nuestros propios cuerpos. Amen. Amen. Too many times we're letting it do what it wants. Muchas veces le dejamos hacer lo que quiera. And we have the authority to say no, you're not going to do y tenemos that. La autoridad de decir no vas a hacer esto. Amen. Amen. Hallelujah. We have authority over Hallelujah. Sin. Tenemos autoridad sobre el pecado. Romans 6 says. Romanos 6 dice. Verse 14. Verso 14. Or maybe it's verse 11. I can't. O posiblemente I'm not right now. El 11. No recuerdo sin bien. Sin shall not have dominion el over you. El pecado no reinará sobre ti. Amen. Amen. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? We'll have dominion over it. Que vamos a dominar sobre el pecado. That's where we are right now. Ahí we es donde estamos. Tenemos dominio sobre el pecado. Too many times, muchas veces, Christians don't understand. Los cristianos no entienden. They have dominion over those harassing que tienen thoughts dominio sobre esos pensamientos that que come te and Satan says, yakety, atormentan. Yak, yak. Porque Satanás viene y dice, yakety, yak, yak. Trying to put oppression in our minds. Tratando de poner opresión en tus mentes. Heaviness on our souls. Pesadez en nuestra alma. And wrong thoughts. Y pensamientos incorrectos fear, y pensamientos de temor o de duda and all those oppressive things. O todas esas cosas opresoras. We have authority over that. Nosotros tenemos autoridad sobre authority ello. Over finances. Tenemos autoridad sobre las finanzas también. Amen. Amen. We're going to look at that before we close today. Y vamos a ver esto we antes de cerrar el día de hoy. Over demons. Tenemos autoridad sobre los demonios. How about this? ¿Qué tal esto? When offense presents itself cuando to us, la ofensa se presenta a nosotros we have the authority over that. Tenemos la autoridad sobre eso. To that. De hablarle a eso. When
forgiveness tries to get cuando on falta the de perdón trate de entrar dentro de nosotros, we ought to be talking to that. Tenemos que estarle hablando. Say, no, a eso. No, no, I'll not hold a grudge against y vamos a decir, them. No, yo no me voy a tener falta de perdón I con él. To walk in love. Yo escojo caminar en amor. Forgiveness, you get behind me. Falta de perdón a detrás de mí. Amen. Amén. But too often folks fall prey to these pero things. Muy seguido las personas caen presos it's de estas cosas. It's disturbing to me, y to be honest eso me molesta mucho. How readily people fall into these ¿qué tan things? Fácil la gente cae en este tipo de because cosas? Of a weakness. Por debilidades. Amen. Amén. What I'm preaching is the strong man's gospel. Lo que te estoy predicando es Jesus, el evangelio Jesus del hombre fuerte. Come to make you and I weak. Jesús no vino para hacerte débil he ni a ti that ni we a mí. Rule and reign. Pero él vino para que reinemos hallelujah. Y podamos decretar. Amén. Amen. We need to develop the reality of this authority. Necesitamos desarrollar la realidad de esta autoridad you en say, el espíritu. Well, you know, I don't know if it's important. Bueno, tú podrías decir, bueno, es que yo no sé si es importante. But Jesus said, pero Jesús mismo dijo, tú y yo are called to occupy hemos sido llamados a ocupar hasta que Él regrese. Occupy until he a ocupar comes. Hasta que Él regrese. That's in the parable in the book of Luke. Esa es en la parábola del libro words, de Lucas. Run things while I'm gone. En pocas palabras, vamos a hacer los que corremos las cosas mientras que Él no está aquí. Amen. Amen. All believers todos los creyentes are to exercise authority. Deben de ejercitar autoridad. It is not only just their privilege, no solamente es su privilegio, it is their responsibility. Pero es su responsabilidad. Because we are to porque occupy nosotros debemos de ocupar according to Jesus' command. De acuerdo al mandato de Jesús. Amen. Amen. We are commanded to do it. Hemos sido comandados a hacerlo. When the Bible said in James 4:7, cuando la Biblia dijo en Santiago 4:7, resistir al diablo y él huirá de nosotros. That's not just talking about our privilege. Él no está hablando solamente de nuestro privilegio. It is a command. Está hablando de un mandato. Resist him. De resistirlo. And he will flee. Y él huirá. Amen. Amen. He's telling us that's our responsibility. Él nos está diciendo que es nuestra responsabilidad. And here's why. Y aquí es la razón. Because to yield porque el ceder and give place y dar lugar to the enemy al enemigo or the circumstances of life o a las circunstancias de la vida is to fail es fallar to expand a expandirse the work of God down here. Y expandir la obra de Dios en esta and tierra. It's to allow the enemy y es permitirle al diablo to take ground in our lives. De ganar territorio en nuestras vidas. Amen. Amen. And now, y ahora, the reign of God el reino de Dios has been diminished ha sido hecho diminutado en este planeta. If Satan can take over your life, si Satanás puede reinar sobre tu vida or an area of your life, o en un área de tu vida, God is losing ground entonces in the Dios earth. Ha perdido tierra en esta tierra, en este mundo. I said, God is losing ground in the earth. Dios ha perdido tierra ahora en este that's mundo. Why I'm saying, por eso te estoy diciendo it's just not our privilege. Que no es solamente nuestro it's privilegio. Our responsibility. Es nuestra responsabilidad. When you and I don't rule and reign cuando in tú our y yo finances, no reinamos en nuestras finanzas. God is losing ground Dios está on the perdiendo earth. Tierra en este mundo. And we're not physically strong enough cuando no to estamos obey the will of físicamente God for our lives. Fuertes para obedecer el plan de Dios para nuestras vidas. God is losing ground Dios in está perdiendo tierra en este and mundo. Satan is gaining more territory. Y Satanás está ganando más territorio. The reign of God is shrinking. Y el reino de Dios se ha hecho más and pequeño. The kingdom of hell is expanding. Y el reino del infierno está expandiéndose. Don't be a part of the no, devil getting ground no participes earth. Con perder tierra it's your en, responsibility. Tierra, en este mundo. Es tu responsabilidad. You need to rise up and be aware tú necesitas levantarte y estar consciente de esto. It's not up to Jesus que no se trata de Jesús that the work of God is finished down here. Para que la obra sea completada it's up aquí. To us. Es nuestra responsabilidad. It's up to us. Es nuestra responsabilidad. He didn't say he would occupy down here. Él no dijo que él iba a ocupar aquí. He told us, you occupy él nos dijo, ustedes ocupen until I come. Hasta que yo regrese. Amen. Amen. Every moment. En cada momento. You let your flesh dominate you. Que ustedes dejan que su carne los domine. You're hindering the work of God. Están lastimando la obra de Dios. Amen. 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 We are to hold back the forces nosotros of darkness. Debemos de detener las fuerzas de oscuridad. It's God's will that we do so. Es la voluntad de Dios que así lo hagamos. Amen. Amen. Anytime we're held in bondage. Cada vez que nosotros estamos en un área to atados. Any of Satan's activities. A cualquier actividad de Satanás. Then the world. Entonces el mundo. And Satan y Satanás are gaining ground. Están ganando territorio. Amen.
Amén. Your life won't look like it should. Tu vida no va a reflejar lo que debería de reflejar. There's a bigger issue than that. Ahí hay un problema también mayor en esto. Satan is gaining ground. Y ahora Satanás está ganando territorio. See, we have to get aware. We have to take this soberly. Nosotros tenemos que ser muy sobrios acerca de esto. And don't think it's a light issue. Y no pensar que es algo sencillo. Because I'm just tired of watching the devil Porque run. Porque yo ya estoy cansado de ver que el diablo hace correr a la gente. And run our government. Y correr nuestro gobierno. And run people's minds. Y correr la mente de las personas. And oppress them. Y oprimirlos. Make them afraid. Y hacerlos temerosos. And keep them in bondage. Y mantenerlos en ataduras a su carne. Amen. Amen. It's time for us to rise Es tiempo de que nos levantemos. And say, no, that's y digamos, not who I am. No, yo no soy esa persona. I have the authority Yo tengo of God la autoridad de Dios. To say no to para some decir things. No a ciertas cosas. Amen. Amen. It's only because of the church. Es solamente por la iglesia. And I don't mean a majority of the church. Y yo no digo la mayoría de la iglesia. The remnant of the church. El remanente de la iglesia. That prayed. Que ora, que oró. That we didn't get a witch in our government this time. Que oraron para que no tuvieron ni una sola bruja en el gobierno esta vez. Y no te enojes conmigo por haberlo dicho. Sacrificing to devils. Sacrificando a los diablos. I don't like when preachers talk that A mí no me gusta cuando los predicadores hablan de esa forma. Well, then you're yielding to the devil yourself. Entonces tú estás escuchando al diablo en tus mismos pensamientos. Wake up. Despierta. Realize what the devil's doing. Date cuenta de lo que el diablo está haciendo. Stomp your foot. Y ponle una hasta say, aquí this is the way it's gonna be y declara, in my esta es la forma en la que va a ser en mi nación. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And it's not automatic just y no because es automático simplemente por quien está ahí. The devil would love to get back Al in. Diablo le encantaría entrar de nuevo. Amen. Amen. So don't let your mind Así que no permitas be a tu bound mente with darkness. Que sea atada con oscuridad. Amen. 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 Ephesians 6:12. Efesios 6:12 says there are rulers dice que hay reinadores over the darkness of this world bajo la oscuridad de este mundo in the spirit realm en el campo del espíritu there are rulers que hay aquellos que reinan that rule over those que reinan sobre aquellos who are yet in spiritual darkness que están en oscuridad espiritual amen amen Those who are yet in spiritual darkness Aquellos que están en oscuridad are espiritual under the sway of spiritual forces. Están bajo las fuerzas espirituales. The only place El único lugar that these rulers of darkness are not ruling donde estos principados no están reinando is where the light has come. Es donde la luz ha venido. Because they can only rule in darkness. Porque ellos solamente pueden reinar en oscuridad. Amen. Amen. Now let's talk about politics a little bit. Ahora vamos a hablar un poquito de política. Abortion is darkness. Al aborto es oscuridad. Homosexuality Homosexualidad es oscuridad. Bestiality is darkness. Bestialidad es oscuridad. Perversion. Es perversión. It's not light. No es luz. And you better not be voting for it. Y más vale que tú no estés votando por eso. Amen. Amen. If the church Si la iglesia would walk in the light, caminara en la luz, the rulers of darkness los reinadores de la oscuridad would not be ruling our nation. No estarían reinando esta nación. Amen. Amen. In August, en agosto, before our last election, antes de nuestra última elección, nation, en esta nación, I was in the spirit yo estaba church, en el espíritu en una iglesia in Fireball, California, en Fireball, California, and saw the wicked spirit y yo vi al espíritu malvado ruling one of the people trying reinando to run, sobre una trying to run our nation. De las personas que quería correr esta nación. And by the spirit of God on y por me, el espíritu de Dios en mí, I was able to exercise authority yo pude over that ejercitar ruler of darkness. Mi autoridad sobre ese principado de oscuridad. Ugly. Y era la cosa más horrible porque ya estaba viendo en el Espíritu la cosa más horrible el demonio más horrible que había visto en mi vida. Amen. Amen. It's time for the church es tiempo de que la iglesia despierte and realize y se dé cuenta this is a spiritual que esa es una batalla espiritual not wrestling against flesh que no estamos peleando en contra de carne. Amen. Amen. And we dealt with that thing. Y lidiamos con esa cosa. Amen. Amen. I know others that were used of God in similar Yo sé ways. Otros que también fueron usados por Dios en formas similares. I'm not saying the man that's in office right now is perfect. Yo no digo que el hombre que está en la oficina del presidente es perfecto. Yo no te estoy diciendo I'm just eso. Simply saying, Pero yo simplemente te estoy diciendo. Of party, independientemente de los partidos. We got to keep the darkness off of tenemos que mantener la oscuridad afuera Amen. De nuestros partidos políticos. Amen. Amen. And these forces of darkness. Y este
estas fuerzas de oscuridad can only rule solamente pueden reinar where the light has not come. Donde la luz no ha venido. Can you see that? ¿Puedes ver esto? So many people are unaware of that. Muchas personas no se dan cuenta de esto. I want to send all of them the book, Authority of the Believer. Yo quiero a todos mandarles el libro de la autoridad del creyente. Amén. Hallelujah. Hallelujah. If you were aware of your authority, si usted estuviera consciente de su autoridad, you wouldn't act like you can't do anything about it. No estarían actuando como que no pueden hacer nada y estuvieran gritando. In the circumstances of life. Hablándole a las circunstancias de la vida. No estarían llorando y estuvieran quejándose, pero estarían riéndose y danzando. Amén. Porque la revelación de lo que te estoy hablando te da un espíritu de fe y te da el conocimiento de que ya no eres débil más. It brings you the awareness te trae ese conocimiento that I have a say in these de que tú tienes algo que decir en estas cosas. Jesus came to give me my saying back. Jesús vino para darme I can mi say autoridad a thing and it'll be established. Para decir algo que sea decretado y Amen. Hecho. Amén. Amén. From August until the election. Desde agosto hasta la elección. I kept telling everybody, we got it. Yo continuaba diciéndole a todo el mundo, ya recibimos la respuesta. Oh, they're wringing their hands. Ya tenemos la respuesta y ellos election están muy night, they're wringing their hands. Están todos nerviosos el día I de la elección. Asleep. Yo me fui a dormir. I woke up about 3 a.m. Y cuando yo desperté a las 3 de la mañana, I said to my wife, le dije a mi esposa, ella todavía estaba viendo la televisión. She said, yeah. Y me dijo, sí. We got it. Ganamos. I said, that's old news. Le dije, esas son noticias ya viejas. Amén. Old news. Noticias viejas. Glory, ¡Gloria glory, a Dios! Glory, glory, glory. Gloria, gloria. And if the church doesn't fall asleep, y si la iglesia no obedece, we're gonna get it again in entonces 2020. Vamos a perder en el 2020 de nuevo. That's awfully weak. Eso es muy débil. The church is to vote righteousness. La iglesia debe de votar por vote justicia. For righteousness. Debe de votar por justicia. Not who puts the most money in your pocket. No quien pone más dinero en tu because bolsillo. Of a government handout. Por un gobierno que te está dando dinero. We vote for righteousness. Votamos por justicia. When the righteous are in authority, cuando los justos están en autoridad, the nation rejoices. La nación se regocija. I know the wicked are pining yo sé que away. Los malvados están I know they're quejándose gnashing with their teeth. Y están mordiendo I know los they're dientes spitting and cursing. Y están escupiendo y maldiciendo. That's 'cause they're full of the devil. Y eso es porque están llenos del diablo. You don't know what a demon manifesting y si looks no te das like, cuenta cómo TV. Se ve un demonio manifestado, prende la televisión. Pastor, why am I getting so pastor, ¿por qué estoy hablando tan valientemente de esto? Yo me voy después de esto. You're just watching devil's screen. That's simplemente what you're watching. Están viendo a los diablos quejándose en la televisión. Christians, they see all los cristianos this and they wonder what's ven todo going esto on. Y se preguntan qué es lo que está pasando. Ha, 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 yo me río de ellos. Ja, ja, ja. Go ahead and curse. Tú sigue maldiciendo. You can't curse whom God has porque blessed. Tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. They have foul language. Ellos tienen majaderías. I just laugh at them. Yo me río de ellos. Amen. Amen. Some people don't like way I'm algunas personas this no les gusta lo que estoy predicando esta mañana. But you need to wake up and smell pero the tienes Bible. Que levantarte y oler la Biblia. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Romans 5:17. We reign in life. Romanos 5:17 dice que reinamos what en esta vida. In our nation is up to the church. Y lo que pasa en esta nación, eso depende de la iglesia. If the church falls asleep, si la iglesia se duerme, darkness starts creeping back la oscuridad in. Va a tratar de volver a entrar. Absolutely. Absolutamente. Do you remember the Bible said si tú te das cuenta, la Biblia dice that the spirit of Antichrist que el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Do you remember that? ¿Tú recuerdas you remember eso? The Bible said si tú te das cuenta, la Biblia dice that there's something on the earth holding that back. Que hay algo en esta tierra que está deteniendo ese espíritu. It says that which withholds y dice, aquello que lo detiene will withhold lo detendrá until it be taken out of hasta the way. Que sea quitado de entre la tierra. And if you study the whole counsel of God's y si word tú on estudias that, todo el consejo de la Biblia that which withholds eso que lo detiene is the church. Es la iglesia. Some people have said it's going to be the Holy Spirit. What withholds is the Holy Spirit. Algunos dicen que lo detiene es el Espíritu Santo. Well, we
understand the Holy Spirit bueno, is nosotros in the entendemos earth. Que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. And we understand that he's in us. Y entendemos que está dentro de nosotros. But we have to respond pero nosotros to the Holy tenemos Spirit. Que responder al Espíritu Santo. Do you realize the Holy Spirit was in the earth in the dark ages? Si tú te das cuenta, el Espíritu Santo estuvo aquí en las eras oscuras and medievales. Satan was running a lot in the dark y Satanás ages. Estaba corriendo muchas cosas en ese See, tiempo. It's not just the Holy Spirit. Porque no era solamente el Espíritu Santo, pero son los creyentes the que tenían el Espíritu Santo y les permitía enseñar, no. Y ellos se podían levantar y decir no. Amen. Amén. The church is holding the forces la iglesia of es la que detiene las fuerzas de oscuridad. The church is holding the Antichrist back. Y la iglesia es la que detiene que el anticristo venga. Amen. Amén. Once we're taken out of the way, una vez que nosotros seamos llevados, it says, then shall that wicked one be revealed. Entonces el malvado será revelado. That's that then and only then. Entonces y solamente en ese entonces. Somebody said, I don't know, maybe that y alguien one, this dice, bueno, es que yo no sé, yo creí que a lo mejor este iba a ser el anticristo. He won't be revealed until we're Él gone. No va a ser revelado hasta que nosotros nos vayamos. Amen. Amén. Satan wants us out of here. Satanás nos quiere fuera de He aquí. He wants us to sit down and shut up. Él quiere que nos sentemos y nos callemos. You know, I had zero plan talking about this Yo no this tenía morning. Ni un solo plan, cero plan de hablar de todo I'm esto esta I'm mañana. About our government. I'm Estoy hablando about de nuestro government. Gobierno. But see, it's up to the church. Pero si te das cuenta, esto depende de la iglesia. When we when we sit down in our throne, cuando nos sentamos en nuestro trono, and grab our scepter, y tomamos nuestro, and decree some things, nuestra vara y decretamos algunas cosas, it'll come to pass. Va a acontecer. Now we'll wrap this up. Go to Exodus chapter number 14. Vamos a Exodus 4:14. Exodus chapter number chapter number 14. Oh, Éxodo capítulo 14. Chapter 14, verse number 15. Capítulo 14, verso 15. Let's look at an illustration of something here in the Old Testament. Vamos a ver una ilustración aquí en el Antiguo Testamento. Verse 15. En el verso 15. The Lord said to Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que pongan en marcha. Verse 16. Verso 16. But lift up thou thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Now you look at the context here. Ahora si tú ves el contexto aquí. Moses was praying to God. Moisés estaba orando a Dios. Because the context is, porque el contexto es, they have come out of Egypt's bondage. Habían salido de las ataduras de Egipto. God leads them down to the edge of the Red Sea. Y Dios sea. Los guía hasta la orilla del Mar Rojo. There's a mountain on both sides. Hay una montaña en cada lado. And Pharaoh, y el faraón, gathers his army, junta su ejército, and comes in behind them and traps them. Y vienen en contra, atrás de ellos y los atrapan. They can't go forward. No pueden ir para adelante. Red Sea is there. Porque el Mar Rojo está they ahí. They can't go to the side. The mountains no pueden are there. Ir a los lados porque las montañas están ahí. No pueden ir para atrás porque el faraón y su ejército está atrás. Así que Moisés está orando a Dios. Y el Señor le dijo en el verso 15, ¿por qué clamas a mí? That means, why are you praying? En pocas palabras, ¿por qué estás orando? Pick up that rod that's in your hand. Levanta esa vara que está en tu mano. The rod in Moses' hand. La vara en la mano de Moisés. Is an Old Testament type. Era un tipo en el Antiguo Testamento. Of the authority of God. De la autoridad de Dios. Committed to the hands of men. Estaba comprometida a las manos de los hombres. Amen. Amén. So God's saying to Moses. Así que Dios le está diciendo a Moisés. You take that rod. Tú toma esa vara. That authority. Esa autoridad. And you extend it over the situation. Extiéndela sobre la situación. Amen. Amén. Moses was praying God would do something. Moisés estaba orando, Señor, haz algo. But God redirected Moses' thinking. Dios lo redirigió en sus pensamientos. And he instructed Moses y él le instruyó a Moisés to exercise authority que over él ejercitara situation. Su autoridad sobre esa situación. Now you know in the old days, ahora tú sabes en el tiempo anterior, antiguo, kings had a scepter in los their hand. Reyes tenían una vara. It was a decorated stick. Era un palo decorado. It had carvings on it. Y tenía cosas labradas. Some paintings. A veces tenía pinturas. And jewels. Y joyas. And it was a symbol. Y era un símbolo. Of their authority. De su autoridad.
If they walked in, if someone walked into their throne room, si alguien entraba a su al cuarto del trono, they extended that authority, that rod, extendían esa vara, which is called a scepter, que se llamaba un scepter. That means I'm giving you authority to approach me. Les está diciendo, yo te estoy dando autoridad que I'm te acerques a mí. I'm giving you authority in yo te estoy my dando presence. Autoridad en mi presencia. Amen. Amen. It's a symbol of his authority. Era un símbolo de la autoridad. And in this situation, y en esta situación, this rod in Moses' hand. Esta vara en la mano de Moisés was a symbol, era un símbolo of the authority of God, de la autoridad de Dios. Moses was a representative of God. Moisés era representaba a Dios. And he took the symbol of the authority of God. Y él tomó el símbolo de la autoridad de Dios. And he stretched it over the situation. Y la estrechó sobre esta situación. The Red Sea split. Y el Mar Rojo se abrió. The supply. Y la provisión. That God had from the foundation of the world provided. Que Dios había creado, proveído desde la fundación del mundo, se abrió. And they walked across on dry ground. Y ellos caminaron por tierra seca. Hallelujah. Hallelujah. Go to the 17th chapter of Exodus. Vamos al a Éxodo 17 ahora. 17th chapter, we'll read verses 5 and 6. Éxodo 17, 5 y 6. The Lord said to Moses, go on before the people and take with thee the elders of Israel and thy rod wherewith thou smotest the river, take in thine hand and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Oreb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. And you know what the Bible said? Y tú sabes lo que la Biblia dice. Water came out of that rock. Y el agua salió de esa roca. Hallelujah. 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 Then the verse 8 says, y luego el verso 8 dice, that the Amalek fought with Israel at that place called Rephidim. Que Amalek peleó contra Israel en ese lugar que se llamaba Rephidim. I'll paraphrase to save some time here. Y yo te voy a dar un resumen para poder ahorrarnos un poco de tiempo. Moses said to Joshua, go down and fight them. Moisés le dijo a Josué, ve y pelea. And I'm going up on this mountain here. Y yo voy a ir a esta montaña aquí. Aaron. Ur y Aarón are going to go up there with me. Van a ir allá arriba conmigo. God told him to raise that rod up. Y Dios le dijo que levantara esa vara. Extend it out over the valley y la extendiera sobre el valle donde Josué estaba peleando. And the Bible says his hands y la Biblia got dijo tired que sus brazos se cansaron and began to come down. Y comenzaron a bajar. And whenever whenever the rod came y cuando down, la vara estaba bajando, that Joshua started losing entonces the battle. Josué comenzó a perder la batalla. And so Aaron and Ur held entonces his hands Aarón up. Y Ur le levantaron los brazos. And as long as the rod was up y cuando in the air, la vara estaba en el aire, Joshua was winning. Josué ganaba. And because Moses got tired, y cuando Moisés se cansaba, they propped him up y lo levantaba, until, lo ayudaban, until they won the battle. Y lo ayudaron hasta que ganó la batalla. Now here's what's happening here. Ahora, aquí es lo que está pasando. Israel's out in the desert. Israel está en el desierto. They didn't have any water. No tiene nada de agua. God said, Moses, y Dios le dijo, Moisés, hit that rock. Golpea esa roca and command that water to come y ordénale que salga agua it's de a ella. Type of the authority este es un tipo de la autoridad of the believer. Del creyente. And water came out. Y el agua salió. Except the enemy, and that's the supply of God for his people. Y esa era la provisión de Dios para su gente. The enemy, excepto que el enemigo, came for that supply. Vino detrás de esa provisión. Because in the desert, porque en el desierto, water is more valuable than gold. El agua es más valiosa que el oro. They came for that water. Entonces that, ellos vinieron por esa agua que estaba saliendo de la roca. Because they can water their sheep porque out así there, podían you know. Alimentar a sus borregos. But no, it belonged to Israel, pero not, le pertenecía not the a Israel y no al enemigo. And so they needed to fight a battle. Entonces necesitaba pelear esa batalla. And God said to Moses, hold up that rod. Y Dios le dijo a Moisés, levanta esa vara. In other words, that authority. En pocas palabras, esa autoridad. And keep it extended over y manténla situation. Extendida sobre esa situación. And as long as you're extending the authority of God y mientras over the situation, tú levantes esa autoridad de Dios sobre la situación, ganarás la batalla. Amen. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Now, ahora, let's see what God's divine commentary on this is. Vamos a lo que dice el comentario de la Biblia que dice. Verse 13. Verso 13. Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Josué derrotó al enemigo y a su gente con la espada. Verse 14.
Verso 14. The Lord said to Moses, el Señor le dijo a Moisés, write this for a memorial in a book. Escribe esto como un memorial en un libro. Joshua. Y repítelo en, a los herederos de Josué. And for I will put out the remembrance of Amalek from under heaven. Pues yo recordaré esto a Amalek. And Moses built an altar and called the name of the place Jehovah Nissi. Y Moisés hizo un altar y le llamó al lugar Jehová Nissi. For he said, porque él dijo, because the Lord has sworn, porque el Señor ha prometido, that he, the Lord, will have war with Amalek from generation to generation. Que el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hallelujah. Hallelujah. Now, ahora, there's a whole lot more than we have time to get into here. Hay mucho más de lo que tenemos tiempo de estudiar aquí. Vamos a terminar esto. But let me say what's happening. Pero déjame decirte lo que está pasando aquí. After the battle was over, después de que la batalla God se acabó, told Moses, write this account down in a book. Dios le dijo a Moisés, escribe este acontecimiento en un libro. I want Joshua to remember this. Yo for quiero all que of Josué his... recuerde esto por toda su vida. And here's what to write. Y aquí es lo que vas a escribir. Here's what to write. Y aquí es lo que vas a escribir. He said, the Lord has sworn. Y vas a escribir, el Señor ha prometido. That he'll have war with Amalek from generation to generation. Él ha jurado que habrá guerra con Amalek de generación en generación. The word sworn here, la palabra jurado is, aquí is the key. Es la clave. Are you still with me? ¿Estás conmigo? I'm almost done. Ya mero termino. Don't unhook now, you'll no miss te desconectes the, o vas a perder the service. El punto más importante del servicio. The Lord has sworn. El Señor ha jurado. In the Hebrew, en el hebreo, that means eso significa a hand has been raised que una mano ha sido levantada on the throne of Jehovah. Sobre el trono de Jehová. That's what the Hebrew says. Eso es lo que dice el hebreo. A hand has been raised. Una mano ha sido levantada. On the throne of Jehovah. Sobre el trono de Jehová. Have you ever seen the president sworn in? ¿Tú has visto que cuando el presidente in lo juran en nuestra nación? He puts one hand on the Bible. Él pone una mano en la Biblia. And another hand in the air. Y la otra mano he, en el aire. He swears an oath. Y él promete, hace un juramento. That's what this is talking about. Eso es de lo que está hablando the aquí. Lord has sworn an oath. El Señor ha hecho un juramento. How did he swear that oath? ¿Cómo hizo ese juramento? When Moses lifted up the rod. Cuando Moisés levantó esa vara. Here's what happening here. Esto es lo que literalmente está pasando aquí. He's talking about, está hablando acerca Moses did. Lo que Moisés hizo. He held up the rod. Cuando él levantó la vara. Throne of Jehovah. Moisés puso una mano sobre Jehová. And held up another hand. Y levantó la otra mano. And extended the authority of that throne. Y extendió la autoridad de ese trono. The situation he sobre was la situación with. Con la que él estaba lidiando. And that authority. Y esa autoridad. Extended over that situation. Extendida sobre esa situación. Enabled the enemy to not permitió que el diablo no prevaleciera, the people of God to prevail. Pero que las personas, el pueblo de Dios Hallelujah. Prevaleciera. Aleluya. All battles. Todas las batallas are spiritual at son espirituales en su raíz. Don't ever forget that. Que nunca se te olvide. It wasn't Joshua's good military ability. No fue el ejército militar de It Joshua. Was something happening in the spirit Pero realm. Algo estaba pasado en el ramo del espíritu. It was the authority that was being exercised. Y eso era la autoridad que estaba siendo ejercitada. By somebody who had one hand Por on alguien the throne que tenía of God, la mano en el trono de Dios. And another hand extended over y otro the situation. Que la extendía sobre la situación que estaba You're sitting pasando. At the right hand of the Father Tú estás right now. Sentado a la diestra del Padre en este momento. Put one of your hands on Pon the throne una of God de tus manos en el trono de Dios. And extend their authority y extiende of that throne la autoridad de ese trono over the situation sobre of la situaciones de tu vida. And when you do that, y cuando tú hagas esto in the spirit realm, en el área del espíritu, the forces of darkness las fuerzas de oscuridad are held back, son retenidas. And the power of God y el poder de Dios free to be es libre de poder ser expresado. And you'll win the victory. Y tú ganarás la victoria. Aleluya. 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 Stand with me to your feet. Vamos a ponernos de pie. I got the preaching anointing on me this morning. Yo tuve la unción para predicar esta mañana. There's some people here that you need to get your authority extended over the situation. Hay algunas personas que necesitan ejercitar esa autoridad sobre situaciones en su vida. Si te das cuenta, did you notice it wasn't enough for Moses to no have that rod? No fue suficiente de que Moisés tenía esa vara.
He had to extend it over Él tenía que extenderla sobre esa situación. At the Red Sea, en el Mar Rojo, God said, "Hold out that rod." Dios dijo, "Levanta esa vara." At the battle with Amalek, y con la batalla con Amalek, God said, "What do you got there in your hand?" Que le dijo, "¿Qué tienes ahí en esa mano?" Hold it out. Extiéndela. It's not enough that you possess the authority. No es suficiente que tú poseas la autoridad del creyente. I'm good at extending it. Tú tienes que hacerte bueno extender. Over the situations of life. A extenderlo sobre las situaciones de la vida. I've been practicing this for 30 years. Yo he estado practicando esto sobre los últimos 30 años. Y todas las áreas de nuestra vida están floreciendo. Pastor Debbie and I's bodies are flourishing. El cuerpo de la pastora Debbie y el mío están floreciendo. Nuestras mentes están floreciendo. Our finances are flourishing. Y nuestras finanzas están floreciendo. Hallelujah. Hallelujah. Because there's something working for us behind Porque the scenes. Hay algo funcionando para nosotros detrás Hallelujah. De lo que se ve. How do you extend authority? ¿Cómo extiendes esa autoridad? You got to get your tongue talking. You got to get words going. Tienes que alinear tu lengua y confesar la palabra. Amén. That's what Jesus said. Whoever shall say unto. Eso es lo que Jesús dijo. El que le hable a algo. There's some people here needs to say some things. Hay personas que tienen que decirle algunas cosas de frente de ellos algo. Hallelujah. Amén. Hallelujah. What's been trying to hold you in bondage? ¿Qué te está tratando de atar esta mañana? You got to start saying something. Tienes que declarar algo. Why don't we practice it before we leave? ¿Por qué no practicamos eso antes de irnos? Amen. Some of you need to extend some authority over the finances. Algunos de ustedes tienen que extender esa autoridad sobre las finanzas de su hogar. You say, "Well, I can't do that. I'm not." Bueno, well, es que ustedes me dicen, "No, es que yo no puedo hacer esto." Esta mañana aprendimos que sí lo puedes hacer. That water, esa agua, in that desert, en ese desierto, was like money. Era como dinero. I mean, that was a supply. They era could, la provisión. In fact, all the money de hecho, couldn't afford it. Ni todo el dinero del mundo podía comprarla. Couldn't have bought it. No la pudiera haber comprado. Amen. Amen. There are. Of darkness that try to hold back Hay fuerzas de oscuridad supplies. Que trata de detener nuestra provisión. Amen. Amen. But we have authority over them. Pero tenemos autoridad sobre ella. We have authority. Tenemos autoridad sobre ello. Amen. 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 Praise God. Gloria a Dios. Say out loud. Declara conmigo. Hold up one hand. Levanta tu mano. Close your eyes. Cierra tus ojos. Say out loud. Y di en voz alta. Say, dear Father God. Padre Dios. I thank you for what I've learned. Te doy gracias por lo que he aprendido esta mañana. I thank you for the word of God. Te doy gracias por la palabra de Dios. I thank you that it is the truth. Te doy gracias porque es la verdad. That makes me free. Que me hace libre. Thank you that you are teaching me from your word. Gracias que tú me has enseñado de tu palabra. That you're waiting on me to exercise my Que tú estás esperando en mí para ejercitar mi autoridad. So this morning I'm going to practice your word. Así que esta mañana voy a practicar tu palabra. Those harassing thoughts. Y esos pensamientos que me atacan. That have been coming to my mind. Que han venido a mi mente. To disobey the word of God. Para desobedecer la palabra de Dios. To torment my mind. Para atormentar mi mente. Peace. O para robarme de paz. I say to you now, yo te digo a ti ahora. You go from my mind. Vete de mi mente. I answer you. Yo te hablo. With the word of God. Con la palabra de Dios. The word says it's written. Y la palabra de Dios dice está escrito. Great shall be the peace of them. Grande será la paz de aquellos. That love thy law. Que aman la palabra del Señor. And nothing shall offend them. Y nada nos ofenderá. Nothing will cause them to stumble. Ni nada nos causará tropiezo. I will not stumble. No tropezaré. I will not be offended. No estaré ofendido. And I will not be robbed of my y peace. No seré robado de mi paz. So you foul demons. Así que ustedes demonios harassing my mind, horribles que están atormentando mi mente. Leave my mind. Váyanse de mi mente. Right now in Jesus en name. En este momento en el nombre de Jesús. You oppressive spirits. Ustedes espíritus opresores. That tries to bring a heaviness into que my home. Que tratan de traer pesadez a mi hogar. You leave my home. Váyanse de mi hogar. This very moment. En este momento. I plead the blood of Jesus. Yo clamo la sangre de Jesús. Over my home. Sobre mi hogar. And the atmosphere of y my home. Y la atmósfera home. De mi hogar. Hallelujah. Hallelujah. Now I say to fear. Ahora yo le digo al temor. Fear, you leave me. Temor, déjame. I have not been given a spirit yo of fear. Yo no he sido dado un espíritu de temor. But of power. Sino de poder. Love. De amor. And a sound mind. Y dominio propio. Spirit trying to get between my wife and my and me. Tu espíritu que estás tratando de meterte entre my mi esposa spouse y yo. And me. Mi esposa y yo. You leave my life.
Tú vete de mi vida. Leave my marriage. Y vete de mi matrimonio. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You spirit trying to rob me of the finances that belong to me. Tratando de robar las finanzas que me pertenecen a mí. I command you to cease in your operations. Te ordeno que ceses tus operaciones. Against my finances. En contra de mis finanzas. I take authority over you. Yo tomo autoridad sobre ti. Command you to loose my finances. Y te ordeno que sueltes mis finanzas. And let them go. Y que las dejes ir. Hallelujah. Hallelujah. You spirit trying to oppress my body. Tu espíritu que estás tratando de oprimir mi cuerpo. You sickness trying to oppress my body. Enfermedad que tratas de oprimir mi cuerpo. I command you to leave my body. Te ordeno que te vayas de mi cuerpo. Loose my body. Que liberes mi cuerpo. And let it go. Y que lo dejes ir. I am free. Yo soy libre. No more bondage on me. No más ataduras en mí. I am free. Yo soy libre. Hallelujah. Hallelujah. I'm free in every arena of my life. Soy libre en todas las áreas de mi vida. Free, free, free. Libre, libre, libre. Free, free, free. Libre, libre, libre. Free in Jesus' name. Libre en el nombre de Jesús. And I will constantly. Y yo constantemente and continuously y continuamente extend this authority extenderé esta autoridad over these realms of my life. Sobre estas áreas de mi vida. Hallelujah. 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 Come on, go ahead and praise him. Vamos, alaben al Señor. Praise your Father. Alaben, te alabamos, Señor. Free. Thank Libres. You for freedom this morning. Gracias por libertad Thank esta mañana. Thank you for freedom this morning. Gracias I won't por be tormented another mañana. Day of my life. Ya no estaré tormentado Thank un día más de mi vida. This morning. Gracias por libertad este día. Praise the Lord. Gloria al Señor. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Gracias, Padre. You know what the Bible says? ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Just resist the devil. Que resistan al diablo. And he'll flee. Y él huirá. So you know what he just did? Así que ¿sabes lo que él acaba de hacer? ¿Ah? ¿Eh? He just Él acaba de huir. He just fled. Él acaba de huir. Amen. Amén. Let me tell you something. Déjame decirte algo. You don't have to feel any emotion for this Tú no to work. Tienes que sentir una emoción para que esto sea cierto. A police officer has authority, doesn't un policía tiene autoridad, he can ¿correcto? Raise his hand, blow his Él whistle, puede levantar su mano y usar su silbato and stop cars, stop y detener traffic. Los carros, detener el tráfico. He might not feel like it's going to work Él puede today. Que no sienta que va a funcionar el día de hoy. Might not feel good at all. Puede ser que no se sienta bien en absoluto. But he can act on it. Pero él puede actuar en ello so, and the cars y silbar still el silbato y los carros se paran. You don't have to have a feeling. Tú no tienes que tener un sentimiento. This is a faith issue. Este es una situación de fe. Es una situación de fe. Here's my desire. Aquí está mi deseo. Can I give you a little insight ¿Puedo into why? Revelarte? In fact, the Lord gave me some insight into de why hecho, he wanted me to preach this. Me reveló por qué es que él quería que predicara Would you esto? Like to get a little insight? ¿Quieres darte cuenta por qué? And can you receive the insight? ¿Y puedes recibir esta revelación? Whenever it's given. Cuando ha sido dada, Amen. Cuando sea dada. This Amen. Is what the Lord put in my heart this esto morning. Es lo que el Señor puso en mi corazón esta mañana. He said, I long El Señor dijo, yo anhelo. Él lo puso en mi corazón de esta forma, podría decir. Él anhela for the Hispanic culture que la cultura hispana to rule and reign. Reine y gobierne. That's what he put in my heart. Eso es lo que puso en mi corazón. To rule and reign. Ustedes deben de reinar y gobernar. To rule and reign. Reinar y gobernar. To rule reinar and reign. Y gobernar. Amen. Amén. To rule and reign. Reinar y gobernar. We're coming up. Tell your neighbor we're estamos coming up. Estamos siendo elevados. Dile a tu vecino. We're coming up. Estamos elevándonos. Our minds are beginning to think differently. Nuestras mentes están comenzando a pensar because, diferente. Because the word of God renews Porque la palabra our de Dios renueva nuestra mente. Amen. 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 No more passivity. No más pasividad. No more waiting for no más esperar something to happen para que algo pase by the sovereignty of God. Por la soberanía de Dios. No.
No. Now we command and start, demanding. Mandamos y demandamos y comandamos. Praise God. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Praise you, Father. Te alabamos, Señor. Praise you, Father. Te alabamos, Padre. 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 I give you praise, Father. I give you praise, te damos Father. Alabanzas. Thank te alabamos. Thank gracias, you, Padre. Gracias, Thank Padre. You, gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Praise you, Father. Te alabamos, Padre. Praise you, Father. Te alabamos, Padre. Can I just say some more? ¿Puedo decir algo más? You as a Hispanic people, ustedes como hispanos, are not a lesser people. No son algo menor. You're not a lesser. Ustedes people. No son menores. You're not an inferior. Ustedes people. No son inferiores. Don't let that mentality no permiten in que esa mentalidad esté en su mente por una fracción de segundo. You are not inferior. Ustedes no son inferiores. You're not inferior to a white man. No son inferiores a un hombre blanco. To an American. O un americano. You're not. See, you're with Jesus. Ustedes están con Jesús. You're not inferior. Ustedes no son inferiores. Jesus made you an equal. Jesús with los hizo iguales ustedes con él. Take that mindset. Toma esa mentalidad. Take that mindset. Toma esa take mentalidad. That mindset toma of, esa mentalidad. Of ruling and reigning. De reinar y gobernar. Amen. Amen. The children of Israel los were niños, in Egyptian bondage for 400 years. Los hijos de Israel estaban en esclavitud por 400 they años. They were used to things being imposed upon them. Ellos estaban acostumbrados a que las cosas fueran impuestas sobre by ellos. By a tyrant named por un Pharaoh. Tirano llamado Faraón. They were used to things happening. Ellos estaban acostumbrados a que cosas acontecieran en contra de su voluntad. Because they were an oppressed people. Porque ellos eran personas oprimidas. They were slaves. Eran esclavos. In their situation. En su situación eran esclavos. When they came out of that, cuando ellos salieron de eso, God said, "Go possess Canaan." Dios les dijo, "Vayan a poseer la tierra de Canaán." And they said, "We can't." Y ellos dijeron, "No pudimos." They came out of Egypt's bondage. Salieron de la esclavitud de Egipto. But they still had that thinking pero on the inside. Pero tenían ese mismo them. Pensamiento en su mente they dentro de ellos. Realize ellos no se habían dado cuenta that for 400 years, que por 400 años a mindset had set into una them mentalidad había sido puesta en ellos of not being able to make life happen de no on poder purpose. Hacer que su vida aconteciera a propósito. Are you with me? ¿Estás conmigo? Didn't know how to think ellos no sabían cómo pensar diferente because things had been wrong for all those years. Porque las cosas habían estado mal por todos esos años. Amen. Amén. That kind of thinking can set ese tipo into de pensamiento puede fijarse en un individuo or a larger culture en una cultura to where they're not used to making life happen for them on al punto que no purpose. Saben cómo hacer que su vida acontezca a propósito. Amén. Amen. Amén. And religion will keep people that y way. La religión va a mantener a las personas de esa forma. The doctrines of men. Estamos hablando de las it'll doctrinas people, del hombre. It'll just try to comfort them in va their a tratar bondage. De darles confort en but, sus ataduras. But the true gospel of Jesus pero el Christ, verdadero evangelio de Cristo Jesús it has a different sound tiene to un sonido diferente. It has a different sound. Tiene un sonido diferente. Like I can live free. Y suena como que puedo I vivir libre. Puedo reinar y gobernar. I don't have to be broke anymore. No tengo que ser pobre ya más. I don't have to let the devil impose his will on no me. Tengo que dejar que el diablo imponga su voluntad sobre mí. Against my will. En contra de mi voluntad. Oh, come on now. Oh, vamos. I can make life happen on purpose. Yo puedo hacer que la vida acontezca a propósito. And that's why God brought you here to this y por es que, eso es que Dios te trajo you're aquí a esta a iglesia. Sound porque estás escuchando un sonido diferente some religious places sound de lo que like. Lugar, los lugares religiosos you're hearing tocan. The sound of victory. Tú estás oyendo el sonido de victoria. ¡Aleluya! 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 God wants this church Dios quiere que esta iglesia to be an example sea un ejemplo to the Hispanic people a las personas hispanas of ruling and reigning. De cómo reinar y gobernar. Ruling and reigning. De cómo reinar ruling y gobernar. And reigning.
de cómo reinar y gobernar. I wanted to give you some insight in why the Lord told yo les me quería to decir un poco de qué fue lo que el Señor me dijo en mi corazón esta mañana. Amen. 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 Take dominion. Toma dominio. Be demonstration. Sé una demostración. An illustration. Sé una ilustración. To everybody around a todos los que estén alrededor de ti. That brown skin people de can que rule los hombres de tez morena pueden reinar y gobernar. Hallelujah. 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 Pastor, and come up here, both of you. Pastores, ambos pasen al frente. Father, I thank you for an impartation of Padre, the Spirit. Te damos gracias por una impartición del Espíritu to reach de the Dios Hispanic community. Para alcanzar la comunidad hispana. I thank you for a further impartation gracias por of the Spirit. Imparticiones nuevas del an Espíritu. Equipping of the Holy Ghost. Un equipamiento del Espíritu to Santo. Rise up in a dominion para levantarse en un dominio. That is his right. Que es su derecho. And demonstrate. Y demostrar. To his people. A sus a su gente. And to make a sound. Y hacer un sonido. That possibly many of them haven't ever heard posiblemente before. Muchos de ellos no han escuchado. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for that impartation. Gracias, now. Padre, por esas imparticiones in ahora. Jesus name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Raise their voices up, Father. Levanta sus voces, Padre. Give them a voice in this city. Dales una voz en esta ciudad. A voice of boldness. Una voz de valentía. A voice of authority. Una voz de autoridad. And a voice that sounds different than weakness. Y una voz que suena diferente que la debilidad. Hallelujah. 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 I thank you for impartation. Te doy gracias por las imparticiones. And an endowment. Y esa unción especial. For mass media. Para los medios masivos de comunicación. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloria sea Dios. Got a shout this morning. Dale un grito de gozo al Señor esta mañana. Hallelujah. 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 Why don't we do this? ¿Por qué no hacemos esto? Believe God. Cree a Dios. To raise up Hispanic people. Que levante personas hispanas. That are the richest people in Kansas. Que sean las personas más ricas de la ciudad de Kansas. And demonstrate. Y demuéstrenlo. Demonstrate. Demuéstrenlo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not about the color of your skin. No se trata del color de la carne. It's about the position of your seat. Pero se llama la posición es con respecto a la posición en la que estás. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Gloria a Dios. God. Praise God. Gloria a Dios. Gloria praise a Dios. God, praise God. Well, Gloria a Dios. Bueno, I delivered what I came for. He entregado Amen. A lo que vine. Hallelujah. Hallelujah. Reach out your hands to your pastors. Estrecha tus manos hacia say, tus pastores. Say as a congregation. Y como congregación declara. Say that out loud as a congregation. Declara en voz alta como congregación. Say it like you're in authority. Dilo como si tienes say autoridad. Strong. As dilo a congregation. Fuerte. Como congregación. We're in agreement. Estamos de acuerdo. And we're in faith. Y estamos en fe. For what God's plan is for our pastors. Por lo que es el plan de Dios para nuestros pastores. To be a voice in this city. Para ser una voz en esta ciudad. In their community. En su comunidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And as one seated in authority. Y como alguien sentado en esa autoridad. We say it'll all come to pass. Declaramos que acontecerá. It'll all come to pass. Que va a acontecer todo. In the authority of Jesus' name. En la autoridad del nombre de it Jesús. It will all come to pass. Todo va a acontecer. Give God a shout. Y dale un grito de gozo al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Ah, ¿te gusta?
Toma su asiento un momento. Aleluya. Take your seat for a moment. Aleluya. Woo. Praise God. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Amen. 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 Y no nos disculpamos and por hablar la verdad. And we don't ask for forgiveness for hearing the truth. Una cosa usted puede tener la expectativa cuando venga a esta iglesia. One thing is that you can have the expectation escuchar when you come la verdad. To this church is to hear the truth. Amen. Amen. Gloria sea a Dios. Glory be to God. La autoridad del creyente. The authority of the believer. Praise God. Gloria a Dios. So, ¿qué vamos a hacer? So, what are we going to do? ¿Vamos a dejar al diablo que nos siga molestando? Are we going to let the devil to continue bothering us? ¿O presionando? Or pressing us? ¿Privándonos? Or priving us? ¿De lo que nos pertenece? From what belongs to us? ¿Orando a Dios que haga algo? Or praying to God to do something? No. No. Hay que redirigir nuestra oración. We're going to redirect our prayer. Y hay que ejercitar nuestra autoridad. And we're going to exercise our authority. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. Muchos ya saben. Many already know. Que lo que el pastor está diciendo por el Espíritu. Then what your pastor is saying through the Spirit. Es una confirmación. It's a confirmation. De lo que Dios ya nos ha venido hablando una y otra vez. God has been telling us over and over again. Él quiere usarnos. That he wants to use us. Ponernos como un ejemplo. And put us as an example. De lo que es creerle a él. Of what it is to believe him. En todas him esas áreas. In all those areas. Él quiere usarnos como un he como wants to use us un patrón a seguir. As a pattern to follow. Como iglesia local. As a local church. De lo que sucede. Of what it happens. Cuando le creemos when a él. You, when we believe God. Cualquier cosa anything puede ser gloria a Dios, aleluya, obtenida, can be obtained, lograda, and it can be accomplished, cambiada, or it can be changed, mejorada, or improved, si nos atrevemos a creerle if a él. We dare to believe him. Póngase a pensar. Just think about Dios this. Quiere usarlo. God wants to use you. Para decir, esto es lo que sucede. So that they can see that this is what happens. Cuando alguien me cree a mí. When somebody believes me. ¿Ves a esta persona? Sees this person right here. ¿Ves cómo su vida fue transformada? See how his life has been transformed. Su condición económica mejorada. His economic transformation. Sí, todas las áreas de nuestras vidas. And all the areas of our lives. Y mostrarles que las demás and personas vean. It. So that everybody else is able to see lo it. Que sucede. And see what happens. Cuando nos atrevemos a creerle. When we a él. Dare to believe God. Amen. Amen. So él quiere hacerlo. So he wants to do it. Gloria a Dios, aleluya. Ahora de nuestro lado está. So now it's on our side. Y decir, Señor. And we declare, Lord. Aquí estoy. Here I am. Quiero ser parte de I eso. I want to be part of it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No mire hacia atrás. Don't look back. No importa. It doesn't matter. No importa dónde esté ahorita. It doesn't matter where you are right now. No mire hacia atrás. It doesn't. Don't look back. No mire sus errores. Don't look your failures. Sus faltas. Or your faults in the past. Sabe lo que no hizo bien. Or what you didn't do right. Enfóquese en lo que él está hablando focus ahorita. Focus in what he's talking to you right now. Y él puede hacerlo, hermano. And he can do it right he can now. Do it. He can do. Él lo puede hacer. Amen. Amen. Nadie de nosotros estamos aquí para condenarlo. None of us are here to condemn ourselves. O acusarlo. Or to accuse ourselves. Pero todos nosotros. But all of us. Estamos aquí. We are here. Porque queremos la verdad. Because we want the truth. Queremos la verdad. We want the truth. Gloria sea a Dios. Glory be to God. A veces no nos va a gustar. Sometimes we might not like it. Amen. Amen. Pero es bueno para nosotros. But it's good for us. Es lo mejor para nosotros. It's the best for us. So algunas veces nos so va a doler. It might hurt. Amen. Pero gloria a Dios, aleluya, la unción. But glory to God that the anointing también trae la consolación. Also brings consolation. No le gusta la carne. Because the flesh doesn't like it. Pero la unción, gloria but a Dios, the aleluya, anointing, glory to God. Completa eso. It completes that. Amen. Amen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. So es su decisión. So it's your decision. Yo quiero todo eso, hermano. I want everything, brothers. Yo quiero todo eso. I want everything that lo God quiero, has. Hermano. I want it. No quiero ser igual. I don't want to be the same. Quiero ser mejor. I want to be better. Oh, pastor, pues cómo pero es. Pero pastor, oh Lord, oh pastor, but how is that? ¿Cómo es usted entonces? So how are you then? No soy como era ayer. I'm not like I was yesterday. Hoy soy mejor. I am better today.
Y mañana, and tomorrow, no quiero ser como soy hoy. I don't want to be like I am today. Quiero ser mejor. I want to be better as well. Voy hacia arriba. I'm going up. Voy hacia arriba. I'm moving up. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Quiero ser un mejor pastor. I want to be a better pastor. Un mejor esposo. I want to be a better husband. Un mejor padre. I want to be a better father. Un mejor hijo de Dios. A better son of God. ¿Sí, sí me entienden? ¿Qué you me understand refiero? Me? You understand what I'm trying to say? Amen. Amen. En mi conducta, the way that I conduct myself, conocimiento, in my knowledge, más hábil, and be have more abilities, cómo oír de él, how to hear from him, cómo responder a él, how to respond to him, cómo gloria a Dios caminar con él, how to walk with him. Todo eso puede ser desarrollado más. All those things can be improved and developed. Amen. Upon. So vamos, gloria a Dios, aleluya, a honrar lo que hemos recibido hoy. So let's honor what we have received today. Amen. La palabra de Dios dice, the word of God tells us, que el que es enseñado en la palabra, the one that has been instructed in the word, haga partícipe, may participate, de toda cosa buena, of every good thing, al que lo instruye, to that one who instructs him. Amen. Amen. Pero ya dimos una ofrenda, pastor. But we gave an offering already, pastor. Nosotros creemos en el doble honor. Yes, but we believe in double honor. La palabra de Dios dice, because the word of God says, que aquellos que trabajan, that those that labor, en predicar y enseñar, in preaching and teaching of the word, san gloria a Dios, are worthy, tenidos, and they are por, to be por dignos, worthy, de doble honor, worthy of double honor. So es bíblico. So it is biblical. Dar una doble ofrenda. To give a double offering. Oh, yo no creo eso, oh, pastor. I don't believe that, pastor. Si viene un hermano, if a brother comes, y le dice hermano, and he tells I me, I want to bless you. Lo quiero bendecir. Right here. Aquí. Y usted dice, oh, praise y usted, God. Oh, gloria a Dios. Y viene otro hermano, and then another brother dice, comes, brother, and he says, I want to bless you. Te quiero bendecir. Usted va a decir, oh, no, no, you're no. You're going to say, no, 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 I already, ya me bendijeron. I was already blessed. You're going to do that? ¿Va a hacer eso? ¿Va a hacer usted? Eso? Are you going to do no that? No lo hacen ni en el buffet. You don't even do it in the buffet. Amen. You go for double portion. Va por doble porciones. ¿Dónde están los sugieres? Where are the ushers? Le damos gracias a Dios, está acompañándonos nuestra hermana Alma, also Alma, su esposo, and her husband. No los consideramos visita. We don't consider them to be our guests. Y le damos gracias a Dios tampoco, a nuestro hermano lo consideramos visita. Ya la tercera vez los consideramos de la casa, once, hermano. Once you've been here once, you are part of the family. So, le damos gracias a Dios por ustedes en so el nombre de Jesús. So we thank God for you, glory to God. Amen, hallelujah. Hallelujah. Thank you, pastor. Thank you, praise Pastor God. Jay. Thank you very much, Pastor. Gracias, what Pastor. A blessing. Qué bendición. Hallelujah. Hallelujah. Y los matrimonios, hermano. And the marriages. Ah, hey! La campanita. A ver, la pastora quiere sonar la campanita. Now the pastor wants to ring the bell. Come on here, Pastor. She... Venga para el quiere sonar la campanita. She wants to ring the bell. Están trabajando los sugieres, ¿verdad? The ushers are working, okay? Praise God, hallelujah. Glory to God. Dios es bueno. God is good. Gloria a Dios. Uno hace huir a mil. One puts a thousand to fly. Pero dos hacen huir a cuántos, two, hermano? How many? 10,000. 10,000. Sí, se multiplica. It multiplies many times over. Podemos tener mayor impacto. And we can have much a greater impact. Praise God. Póngase de pie. Glory to God. You may praise stand up God with us for a moment. Las grabaciones. The recordings. Servicios de los matrimonios. For the marriage conference. Van a estar disponibles también. They will also be available. Necesitamos escucharlos una y otra vez. We need vez to listen to them continually. Esa es una buena forma. Over and over again, because that's mantener, a good way. De mantener eso fresco en nosotros. To keep that fresh in us. Y cosas que no captamos en el momento. And things that we didn't might have not captured. Las en ese momento las podemos
agarrar en el nombre de Jesús. When we listen to them so, again. Si están interesados en ellos, so if you're interested in them, puede pasar con nuestra hermana Susana o nuestro hermano Manuel. You can go with our sister Susana or brother Manuel. Él le da información acerca and de eso. And he can give you information about it. Praise God, aleluya. Glory to God. Mañana es nuestra reunión de oración. Tomorrow is our prayer meeting. Y nos reunimos para orar. And we get together to pray. Y tomar nuestra autoridad. And take our authority. Amen. Amen. Y nuestra responsabilidad. And our responsibility as well. Y orar por aquellos que están en eminencia. And pray for those who are in a place en el nombre de Jesús. Of dominion. Amen. Amen. Somos despedidos. You are dismissed. Praise God.